Hola a todos y bienvenidos a Orientador Móvil. Como siempre, el apoyo de todos ustedes suscribiéndote a nuestro canal y regalándonos un like. Porque hoy te vengo a enseñar un par de aplicaciones que nos va a permitir ver lo que son imágenes, notificaciones y mensajes de nuestro dispositivo Android en nuestro PC de Windows. Así que si quieres saber de qué se trata, no te desconectes porque comenzamos. Sí, que me gusta. Hace poco nosotros hicimos uno sobre un launcher que personalmente me encanta y es la hora que lo sigo utilizando, y es el launcher de Microsoft, que si no has visto el video te dejo una etiqueta por aquí arriba. Es muy interesante, no solamente sirve para cambiar la apariencia de nuestro dispositivo móvil y hacer una que otra actividad para pues mejorar la productividad del día, sino que con este launcher y nuestro dispositivo Android se va a ir muy bien de la mano con nuestro PC de Windows, porque allí vamos a poder sincronizar ciertos apartados y lo vamos a ver en tiempo real. O sea, si vamos a tomar una foto acá, lo podemos ver directamente en nuestro PC sin necesidad de conectar cables ni nada por el estilo. Con esta aplicación podemos hacer prácticamente todo eso. Así que nada, chicos, vamos a nuestro PC y de una vez a nuestro dispositivo móvil para enseñarles a ustedes. Por cierto, en la descripción de este video les dejo el link para que ustedes descarguen la aplicación, bien sea de Microsoft Launcher y las que vamos a ver en este tutorial. Así que vamos. Muy bien, ya conectados en nuestro PC y ustedes van a ver al lado del smartphone para que ustedes puedan ver la sincronización en tiempo real. Ya descargadas e instaladas las aplicaciones, tanto en el PC como en nuestro smartphone, inicialmente nos vamos a dirigir a nuestro smartphone a abrir la aplicación que se llama Compañero de tu PC. Esperamos a que cargue. Cabe aclarar que para que funcionen correctamente las aplicaciones debemos sincronizarlas con el correo, bien sea de Outlook o Hotmail, que tengamos en nuestro PC de Windows. Les recuerdo que las actualizaciones de Windows ahora deben ustedes ingresar una cuenta de correo para que puedan iniciar sesión en Windows. Entonces esa misma cuenta de correo debemos tenerla en o sincronizarla en nuestro smartphone. Ustedes pueden ver en el smartphone tengo una cuenta de correo, pero esa no la tengo sincronizada con mi PC. Por lo que bueno, ahí dejamos un momento nuestro smartphone y nos vamos a dirigir a nuestro PC y vamos a abrir la siguiente aplicación, que es tu teléfono. Ustedes pueden ver en la parte izquierda nos da como un tutorial de lo que podemos hacer con la sincronización de nuestro smartphone y de la aplicación aquí en el PC. Y al otro lado podemos ver o nos pregunta qué teléfono nosotros estábamos utilizando, si es sistema operativo Android o si es iPhone. Pues ya ustedes escogen. En este caso vamos a trabajar con un Android, entonces escogemos Android, indicamos continuar. Al momento de indicarle continuar, se nos va a abrir un cuadro de diálogo con un código QR. Si a ustedes no les aparece eso, no se preocupen porque ustedes pueden ver en la parte de aquí abajo dice generar código QR. Listo. Hasta ahí bien. Ahora nos dirigimos a nuestro smartphone y vamos a indicarle iniciar sesión con otra cuenta. Si ustedes tienen la misma cuenta que aparece acá, pues simplemente le dan continuar, pero en este caso no. Entonces voy a indicarle continuar con otra cuenta. Y ustedes pueden ver en la parte de abajo, indica o nos pregunta, ¿hay un código QR en tu PC? Entonces esa es la opción que vamos a utilizar. Nos va a solicitar un permiso para que pueda acceder a la cámara. Entonces vamos a concedérselo. Ya ahí se nos abre y vamos a que lea el código QR. Listo, ya ahí lo leyó. Ahora nos vamos para el PC y vamos a indicarle hecho o done, en este caso en el idioma que ustedes tengan. Listo, al momento de indicarle hecho, en nuestro smartphone, en la barra de notificaciones nos va a llegar un mensaje con una opción indicándonos que debemos permitirle o acceder a un permiso para que pueda sincronizar toda nuestra información en el PC. Entonces simplemente vamos a indicarle permitir. Y listo, ustedes pueden ver que en el PC automáticamente se abre otro cuadro de diálogo dándonos la bienvenida. Aquí nos pregunta si queremos anclar esto a la barra de tareas, no creo que sea necesario, y vamos a indicarle comencemos. Listo, ahí ustedes pueden ver, selecciona una tarea para empezar a explorar. Podemos ver las notificaciones, los mensajes de texto, nuestras fotografías y podemos hacer llamadas directamente desde el PC, cosa que me parece fabuloso. Pero en este caso vamos a dejar ese cuadro ahí. Ahora nos dirigimos a nuestro smartphone y vamos a indicarle continuar. Ella nos va a solicitar, o la aplicación nos solicita, varios permisos que son pues para poder ver esas notificaciones, esos mensajes, esas fotos y poder acceder al teléfono y hacer llamadas. Vamos a indicarle permitir a todas las opciones o cuadro de diálogo que no aparezca en esta aplicación y listo, ya aquí lo tenemos todo. Ahora le vamos a indicar listo. Nos sale otro cuadro de diálogo solicitando un permiso. Vamos a indicarle permitir y ustedes pueden ver que prácticamente ya tenemos conectado nuestro smartphone a nuestro PC. Entonces vamos a darle aquí omitir, no hay ningún problema y listo.
Vamos a ir a la primera opción, que son las notificaciones. Aquí dice que nos solicita también un nuevo permiso para poder hacer. Recuerden que todos estos pasos lo hacen una sola vez. Ya después simplemente abren programas y sincroniza de manera automática. Entonces vamos a indicarle abrir configuración del teléfono. Creo que aquí nos envía también en la barra de notificaciones otro mensaje que nos indica que debemos concederle ese permiso. Y él nos abre directamente el acceso para poder poder activar ese permiso. Le damos activar, permitir. Y ustedes van a ver en el PC que de manera automática va a sincronizar las notificaciones que nos llegue a nuestro smartphone. Listo, vamos a ver qué pasa. Creo que no abre por aquí. Listo, esperamos un momento. Ahora nos vamos para mensajes. Todo este proceso debemos hacerlo con cada una de estas opciones. En mensajes vamos a darle enviar notificación. Y ustedes pueden ver ahí que ahí están cargando los mensajes que tenemos desde nuestro smartphone. Ustedes los pueden ver aquí. Son todos estos mensajes que están en nuestro smartphone. Podemos enviar un mensaje nuevo a algún contacto que tengamos. Mira, ya aparecen todos nuestros contactos. Esos son los permisos que han solicitado. Simplemente damos el clic ahí, escribimos el mensaje y le enviamos ese mensaje de texto que deseamos, bueno, que vea la otra persona. Muy fácil poder hacer un mensaje de texto desde nuestro PC. Ahora nos vamos para la opción de fotos. También nuevamente nos solicita un permiso. Vamos a indicarle enviar notificación. Esperamos unos segundos y listo. Ya está actualizando. En este momento no tengo fotos. Ahora voy a ir directamente a la aplicación de cámara del smartphone. Ya ustedes pueden ver, lo saludo en vivo y en directo y simplemente vamos a ir a la opción de foto y vamos a tomar una fotografía. Al momento de tomarla, ustedes pueden ver que en el PC se sincroniza de manera automática, algo que me parece genial. Me voy a tomar otra así bien chévere. Ahí está, y ustedes pueden ver que se sincroniza de manera automática todo esto. Tengo entendido que Microsoft está trabajando para hacer una actualización y que más adelante podamos hacer lo mismo, pero con los videos. O sea que va a ser mucho más fácil poder pasar los videos de nuestro smartphone al PC con simplemente este par de aplicaciones que sincronizan de una manera maravillosa. Listo, perfecto. Vamos ahora a la opción de llamadas. También debemos indicarle comenzar. Debemos conectar la opción de llamadas con nuestro dispositivo móvil. Esperamos unos segundos. Creo que él nos debe solicitar un permiso más. No pudimos conectarnos con el PC. Nuevamente vamos a indicarle volver a intentar. Asegúrate que es y de que el Bluetooth esté activado. Ok, yo tengo el Bluetooth desactivado. Listo, active el Bluetooth. Entonces vamos a indicarle volver a conectar. Yo creo que ahora sí nos va a permitir acceder al teléfono. Ahí está. Sí, señores, podemos llamar directamente aquí. Simplemente le vamos a dar. Vamos a llamar, a hacer una llamada de prueba al operador. Vamos a indicarle llamar. En este caso, como yo tengo doble SIM card, si ustedes no tienen doble SIM card, pues no van a tener este problema. Automáticamente les va a salir la llamada, pero yo tengo que escoger una de las dos. En este caso, una. Y ustedes pueden ver en el PC que está funcionando correctamente. Está corriendo la llamada sin ningún problema. Aquí tenemos usar phone. Visitar tus redes. O simplemente podemos hablar desde nuestro PC. Ahí, simplemente colgamos la llamada. Automáticamente se cuelga también en nuestro smartphone. Bueno, pues muy fácil. Ahora vamos a probar las notificaciones. Vamos a ver, esperamos. Vamos a enviar un mensaje. Muy bien, ustedes pueden ver que acaba de llegarnos una notificación de WhatsApp y simplemente puedo responderle directamente desde aquí. Entonces simplemente respondemos, le damos enviar. Y nuestro mensaje envía sin ningún inconveniente. Podemos trabajar con nuestras aplicaciones acá, con todas las notificaciones que nos llegue, bien sea de correo electrónico o bueno, de mensajería de texto o de notificación de aplicaciones. Podemos hacerlo muy fácilmente y una sincronización increíble. Aquí podemos personalizarlo. Si ustedes quieren que algunas aplicaciones, por ejemplo, no quieren que lleguen notificaciones, pues simplemente vamos acá a elegir aplicaciones donde pueda recibir las notificaciones. Aquí las escogemos, mostrar todas. Ahí están casi que todas activadas. Si ustedes quieren, pueden simplemente deshabilitar las que ustedes no quieren ver notificaciones desde su computadora. Bueno, amigos, pues ustedes pueden ver, todas las cuatro opciones funcionan de manera increíble.
una forma muy fácil de poder conectar nuestro smartphone a nuestro PC, en este caso con un Windows 10. Simplemente tener en cuenta todo ese proceso que acabamos de hacer, lo hacemos una sola vez. Ya después de que enciendan su computador y sincronicen o abran la aplicación en su smartphone, simplemente no tienen que hacer nada más, automáticamente va a sincronizar sin ningún inconveniente. Muy bien, y les voy a dar un extra o un tip si ustedes son amantes a las notas rápidas. Simplemente en su PC de Windows van a ir a notas rápidas, en este caso a esta aplicación, que eso viene por defecto. Y si ustedes quieren colocar algo aquí, una nota rápida para que ustedes estén acordando, suscríbete a nuestro canal, listo, queda guardada nuestra nota y en cualquier momento nosotros podemos desde nuestro smartphone, simplemente con el Microsoft Launcher deslizando de izquierda a derecha en la opción de notas, bueno, debemos eso sí actualizarlo para que sincronice. De manera automática nuestra nota va a aparecer en nuestro dispositivo móvil. Y si hacemos aquí una nota también, vamos a hacer otra nota. Y ustedes pueden ver en el smartphone que automáticamente va corriendo sin necesidad de yo hacer alguna conexión. Todo lo voy a poder ver de manera sincronizada, tanto en mi PC como en mi smartphone. Y ustedes pueden ver que en tiempo real. Así que este plus se los doy, ya que no aparece dentro de las opciones que pudimos ver del programa, como pudieron darse cuenta. Así que les doy este tips para que ustedes, amantes de las notas rápidas, para que no se les olvide las cosas. Es una opción muy, muy, muy buena para que puedan sincronizar todo su trabajo en su PC y en tu smartphone. Así que bueno, esta es otra de las opciones que nos puede brindar esa sincronización tanto en el PC con nuestro dispositivo móvil. Bueno amigos, como pudieron ver y darse cuenta, Android con esta aplicación se va a ir muy bien de la mano con nuestro PC de Windows. Simplemente sincroniza de manera automática vinculando esa pequeña sincronización entre la aplicación y nuestro Windows. Es muy sencillo. Y pues todas las opciones que tiene para poder nosotros sincronizar muchas cosas y mejorar la productividad de nuestro día a día. Así que recuerden, toda la información se las dejo en la descripción de este video para que vayan, descarguen todo y puedan utilizarlo. Es muy sencillo, ustedes pudieron darse cuenta. Y nada muchachos, esperamos como siempre el apoyo de todos ustedes suscribiéndote al canal, regalándonos el like. Soy Julián y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao. Sí, que me gusta.